Hey, ¿qué tal, Gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a comenzar con la guía de la nueva misión épica llamada Reino Oscuro. Y como saben, tenemos todas las demás guías en el canal, aunque es cierto que hace mucho tiempo que las hice, muchas misiones ya cambiaron. Pero pues si quieren saber cómo eran antes las misiones, pueden pasarse a ver esos videos, porque ya tienen años de que salieron. Pues bueno, que sepan que aquí completamos todo al 100%. Obviamente también estará al 100%, no sé en cuánto tiempo me va a tomar, pero vamos a comenzar. Drago. Drago. Money. Ok, vamos a comenzar perfectamente, felizmente, con la misión épica de Sentry o de los Vengadores Oscuros. Por aquí tenemos la A de los Vengadores. Nos da... las misiones nos dan un cofre de Uru, piedras, biometrías de Ares y un megavale. Yo la verdad creo que solamente en una misión completé todo y las demás como que nunca me salieron las cosas, entonces dejé de intentar sacarlas. Bien, tenemos el forjador de mundos, que ni belleza la tapa, pero bueno, detrás tenemos el forjador de mundos y nos pide para desbloquear a Sentry, Escorpión, Duende Verde, Daken, Bullseye, Ares y Sir Dragón. Son los personajes que requieres para obtener el personaje Hombre Molécula. Así que aquí estoy, Sir Dragón como personaje jugable. Muy bien, ¿qué otras cositas tenemos por aquí? Tenemos el Deluxe, que obviamente es Piedra Lunar. Sale 6600 cristales o 1300 pesos. Pues bueno... Tenemos por aquí misión Dioses Dorados, que lo más seguro es que aquí se farmee Ares o se farmee... ¿cómo se llama? Daken. Y por aquí tenemos la misión que se va a farmear Daken y al otro vato. Y por aquí tenemos la misión que se debe de farmear el escorpión. Entonces, ventajas. El escorpión es completamente farmeable. Se puede obtener con cualquier selector de biometrías que del juego, Tierra de Sombras, cosas así. Y vamos a comenzar con el tema de la historia. Nos da una Sentry Tier 3 nativo. Primer personaje que entra al juego como tier 3 nativo, tenemos a Bob Reynolds. Y pues vamos a ver qué tal nos va con el buen Sentry. Ok, aquí te invitan a que gastes tu dinero en el Deluxe. O si te pasaste por los... Tierra de sombras. Si te pasaste por los... El Black Friday, pues bueno, tendrás cristales. A mí en este caso pues me faltan 500 cristales para con los 5000 que me dan Ned Marvel poder comprármelo y completar toda la misión. Pero bueno... la primera misión nos dice que completemos la misión dimensional 3 veces. Nos dice que pongamos a Sentry. Yo en este caso lo voy a poner. Y vamos a completarla 3 veces, tranquilamente con pasafases. Estas misiones, pues para los que ya tenemos mucho tiempo jugando, puede ser que sean sencillas, puede ser que sean complicadas. He visto gente que ya la completó hoy porque pues la comparten por el grupo de dragoncitos. Entonces algo me dice que... si tienes muchos materiales te la vas a poder pasar. Yo la verdad no creo podérmela completar porque me faltan fragmentos. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya tenemos los 20 primeros niveles. Tenemos que utilizar 50 de energía en cualquier lado del juego. Ok, completamos la misión. Aquí es súper importante, pero súper importante tratar de ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Porque supongo que va a ser también complicada. Consigue la recompensa, ok, esto está muy fácil. Listo. Vamos a guardar más recompensas por si más adelante nos piden. Nivel 30 de Sentry. Muy bien. Cromos de cómic mejora 3 veces. También muy fácil. Perfecto. Siguiente misión. Saltamos. Duelo dimensional participa 5 veces. Pues yo creo que les voy a meter un corte por aquí. Y ya nos vemos cuando termine el duelo dimensional. Ok, en teoría... con eso terminaríamos. Así que vamos a continuar con la misión épica. Nivel 40 Sentry, muy bien. Desbloqueamos, ¿sabe qué? De búsqueda, nos la dan en 2 estrellas. Ya nos empiezan pidiendo fragmentos. Si se fijan, tengo 1578, creo que me faltan 1000 fragmentos más. Y tengo semana y media sin que me den un solo fragmento. Entonces, por este lado... es que... voy a volver a tocar lo que siempre digo, pero este juego tiene unas recompensas de mierda. Ok, prosigamos. Misión, hoja, 2 estrellas a Sentry. Perfecto.
Prosigamos. ¿Qué dicen? Combina 5 veces, hizo 8. Aquí les voy a dar otro corte porque la gente es que está de pereza combinar tantos ISO 8. Y pues ya regreso, amigos. Por fin, prosigamos. Nos dan antimateria de rango 3. Algo me dice que nos van a pedir antimateria en este momento. Siempre hacen lo mismo. Sala de peligro, participo una vez. Pues no, mira, me he equivocado. También les voy a dar otro corte. No vale la pena dejar la partida de Danger Room. Esa misión tiene misiones muy, muy, muy aburridas. Ok, obviamente ganando como siempre. Aquí con el team mágico poderosísimo. Así que muy importante las recompensas que nos dan. 25 vías. 25 vías que nos llevamos para nuestra cartera. Digo, está bien. Misión Epicarda, 50 de energía. Perfecto, vámonos por aquí. Buscar la fórmula de Sentry. Ok, misión dimensional. Para completar nos faltan 900 cristales. Necesitamos encontrar 30 en misión dimensional. Aquí es donde les digo que vale la pena tener energía. Ok, a ver si con 400 de energía lo logramos. Por favor. Quedan 7, 8, 8. Faltan 8. Sal. 6. Me voy a quedar sin energía, ¿verdad? Ya lo estoy viendo venir. 4. Me quedé sin energía, amigos. Pocas veces me pasa esta basura de quedarme sin energía. 2. ¡Increíble! Jeje, me acabé los tokens del evento. Los tokens del evento donde podemos conseguir. Ahí está, perfecto. Donde podemos conseguir las biometrías del escorpión. Pues bueno, ya salió. Perfecto, continuemos. Puro churro la completé porque literalmente no tengo energía. Prosigamos. Buscar la fórmula de Sentry, inventario lleno, claro que sí. La verdad es que no sé ni siquiera de qué lo tengo lleno, de biometrías quizá, pero... Bueno, primera maestría para Sentry, perfecto, let's go. Completa aguijón de escorpión 2 veces, aguijón de escorpión. Vamos a completarla rápidamente. Ok, vamos a ver qué tal está esta misión. Digo, en plan de diseño, ah mira, la brujita quiere jugar sola. Vamos a ver qué tal está de diseño el mapa. What the fuck, alto bug, ¿eh? Primera vez que me sale ese bug. qué grande, de verdad quedé loquísimo. La verdad es que esta misión es muy fácil. O bueno, parece ser muy fácil con la brujita tier 3. La verdad es una chulada de personaje. Y pues bueno, ¿qué les puedo comentar? Pues es que este juego dejó de... ¿Qué le pasa? La habilidad 5 está bugueada. Está bugueada, ¿verdad? Ya dos veces que la utiliza, dos veces que se buguea igual. Se queda parada así como... ¡No me veas! Increíble. Qué buenos bugs de la brujita. Fantástico, hermoso. Y completada la misión del escorpio. Bien, 39 segundos. Tenemos evento del escorpión. Nos dan biometrías doble. Qué bueno, gracias. Puedes jugar 10 veces al día, gracias. Bueno, puedes conseguir 10 bios al día, que se traducen en 20 bios al día, lo cual está bien mientras dure este evento. Así que vamos por allá y luego lo ocupamos subir a 4 estrellas, supongo. A 3 estrellas, ok. Vamos a levelearlo. Vales tengo poquitos, vamos a subirlo directamente a 2 estrellas. Ta, ta, ta. A ver. 140, vamos a subirlo. Chinfles, creo que lo subí a 4, ¿verdad? Me mamé un poquito. Me mamé, creo que tenía baldes de 4 estrellas. Pero muchos, muchos, de ánimo. Perfecto, 100 de polvo, gracias. Usa 2 millones de oro. También, forma tan fácil de utilizar 2 millones de oro. Aquí, no ocupas más. Aquí se gastas todo el oro que quieras, subiéndole el equipo, y eso, si le subes las habilidades, te gastas los 2 millones de oro todavía más rápido. Mira, salió con recarga de habilidad. Pocas veces se ve cosas tan bonitas. Ok, vamos a empezar a subirle las habilidades. Ya con esto está completada. Perfecto, bien. Gracias, fabrica un simbionte de veneno.
La antimateria que ya sabía que nos iban a pedir. 8 de rango 3 y 600 polvos dimensionales. Qué chingón, ¿eh? Pero chingón, chingón, chingón. Lo bueno es que tengo ahí más o menos de materiales. Pero qué chingón, ¿eh? Chingonada. Chingonada de misión. Increíble. Ay, me falta una. Cuéntale bien. Ahí está. Thank you. Ok. Esos polvos son complicados de conseguir, ¿eh? Farmearlo, si no pagas, es difícil. Que okay, segunda estrella de maestría de Sentry. Nice. Vámonos por aquí. Aumenta a escorpión a 5 estrellas. ¿Cuántos vales tendré? 2. Vale, no le doy vale. Tenía de 4. Es que yo sabía que tenía de 4. Yo sabía. Pero tengo 6. Tengo 7. Ok. No importa. Vamos a subirlo. Tengo muchos vales de 6 estrellas. Así que no importa. Normalmente los vales no recomiendo utilizarlos en estos personajes que se farmean. Pero el yo tener tantos, pues la verdad, como que me la sudo un poquito. Muy bien, la misión ya está completada. Lo cual es lo importante. Ay, pero si te metes mal, no funciona. Bien. Prosigamos con la historia. 50 más de energía. Por favor, no me pidas más energía, que aquí me matas. Duelo dimensional, gano 10 veces. Perfecto. Pues aquí vamos a dejar la primera parte de la misión. Mañana la continuamos, porque me van a faltar 5 duelos dimensionales y obviamente no voy a pagar para repetir los duelos. Así que pues nada, hasta aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Pueden dejar en los comentarios en qué parte van. Igual algunos ya la terminaron, porque sé de varios que ya la terminaron. Y te quedaste como yo, te quedaste más estancado, un poquito más adelante. Déjamelo en los comentarios. Comentar que esta misión épica es muy cara. Muy, 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 muy cara. Y eso que ni siquiera llevamos el 30%. ¿Cuánto llevamos? El 25. Y ya me sacó 600 fragmentos de estos de los de mejora de personajes de tier 3. Es una misión muy cara. Vamos a ver cómo prosigue. Entonces aquí dejo este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillos. Fin de la transmisión.